caso, en la oportunidad vamos a hablar con Gustavo Zapito Colioni, uno de los personajes de las revelaciones que tuvo la última Superliga Argentina. El Zapito fue finalista de la Copa Argentina, enfrentó nada más ni nada menos que al River de Marcelo Gallardo, fue subcampeón de ese River. Hizo una gran campaña en Primera División junto a todo el plantel de Central Córdoba. Y bueno, durante marzo del 2020 decidió dar un paso al costado, porque bueno, los resultados le eran esquivos. De esta manera cerró una etapa de casi 3 años al frente del Ferroviario santiagueño, en donde también logró toda la gente que por ahí te escucha y te ve. ¿Me escuchas bien? ¿Me ves bien? Te veo perfecto, estamos muy bien, te veo bien. ¿Vos también? Mejoras. ¿Vos también? ¿Me escuchas bien? Sí, perfectamente. Bien, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo Todo estás? Acá tranquilo. está un día bastante lindo acá en Córdoba Capital, hermoso, y de primavera, ahí en Río Cuarto, ¿cómo estás? No, también, perfecto. Está para salir afuera, pero bueno, tenemos que hacer caso y quedarnos en casa. Sí, Contame con quién. Contame con quién estás pasando esta cuarentena, cómo la estás pasando. bueno, yo estoy con mis dos viejos y yo estoy separado. Está todo bien con la mamá de los chicos. Tengo un negocio con ella, incluso. Yo vivo con mis dos papás y bueno, mi hermana va y viene constantemente porque bueno, tiene que hacer cargo un montón de algunas cosas que yo no puedo. Así que haciendo la cuarentena full porque son dos gente grande que no puedo tomar riesgo yo para por ahí, viste, que contagiar. Así que estoy disfrutándolo mucho a mi viejo, a mi vieja sobre todo, que es la debilidad de todo hijo, por lo menos para mí. Así que estoy con ella, que no estaba media flojita cuando vine. Y bueno, ahora ya está un poquito mejor. Así que bueno, ese es uno de los motivos por los que alguno quería venir rápido, ¿no? Porque bueno, no la tenía ella plena y bueno, hoy ya está un poco mejor, así que bueno, y tratando de estar mucho con las redes sociales. Recién terminamos una reunión en el Zoom con todo mi cuerpo técnico, hacemos 3 por semana. Hemos contactado con otros cuerpos técnicos también en videoconferencia, con parte del cuerpo técnico de Almirón, con el cuerpo técnico del Melgar de Perú, que está Carlos Bustos ahí, que es amigo mío personal. Tuvimos una videoconferencia con el cuerpo, con Pablito Aymar y Placente, con el grupo de equipo ahí, una charla linda que dieron ellos. Así que, a ver qué más. Bueno, tenemos una con Dabove el fin de semana, el lunes, otra con Rondín en la semana. O sea, estamos en la constante búsqueda de crecer y de preguntar y de empatizar con los cuerpos técnicos, ¿no? Me imagino que sirve también, Sapito, para pensar, analizar, relajar y bueno, dejar de lado un poco esa adrenalina que viviste. En el último tiempo, ¿no? El adrenalina ese del fútbol argentino. ¿Te sentás a analizar, pensar todo lo que hiciste? Sí, es verdad que por ahí uno. Hace mucho tiempo que no tengo un mes, ponele, 2 meses, desde que empecé, ¿no? Desde que empecé a dirigir en 2005, 2006. Generalmente he tenido la suerte de estar siempre con trabajo, 2, 3, 4 meses a lo sumo, y he conseguido laburo, así que no lo veo mal hasta ahora. Yo me conozco, de acá 15, 20 días voy a estar caminando por las paredes con el afán de estar en algún proyecto, pensando en fútbol, armando cosas, desarmando, tomando decisiones, que es lo que uno naturalmente ha hecho en estos últimos 10, 15 años. Central Córdoba, es difícil quedarse con un momento, es difícil elegir un solo momento vivido con el equipo de Santiago del Estero. Es muy buena tu pregunta, porque
En Central, bueno, cuando fuimos para ver si lo podíamos ayudar a salvarse el descenso, cosa que no era tan fácil. Había que hacer 60, 62 puntos, hicimos 60. O sea, hicimos la mejor campaña en la B Nacional, pero no alcanzó. Y lo fuimos al descenso, en la cancha de Alboy. Y cuando veníamos de la cancha de Alboy, ya venía pensando en el equipo del Federal A, porque tenía la malla de si me quedaba o no. Bueno, tuve la chance de quedarme. Y después se me da la posibilidad de salir campeón por primera vez en la sexta final, que las cinco anteriores la había perdido. Y gané la otra, la séptima, y perdí la octava con River. O sea que en Central se me dio todo junto. Descendí, salí campeón dos veces. Jugué una final por Libertadores con el River de Gallardo. Estuvimos a 3 minutos de participar en Libertadores, el partido de River Flamengo. O sea, tengo muchas fotos, ¿viste? Tengo una fuerte que cuando llevamos al descenso, que más allá que estaba un poquito, era difícil salir, pero estaba, lo tocó ir, ¿no? Tengo la foto del ascenso de Federal A, la foto del último penal del Nacional B, que me ponía en primera división, cosa que se me había negado en el 2015, que también fui a una final para ascender a primera con Santa Marina y no pude, contra el mismo técnico y estaba el mismo árbitro, increíblemente era el mismo árbitro también. Así que bueno, el fútbol me da muchas postales, me da muchas fotos que se me van pasando y bueno, me quedo con la final, con la final del Nacional B, con la vuelta, con esas 300.000, 200.000 personas de la caravana que vine. Me quedo con la final de River, con el estadio lleno, cantando el himno y siendo Central el principal o el actor principal junto con River del evento, cosa que uno generalmente lo ve por la tele, eso. El momento de subir y recibir la medalla, o sea, tengo muchas, en este año me han pasado muchas cosas fuertes que las voy guardando, ¿no? Después de la apuesta fuerte esa que hace la dirigencia y bueno, un poco a vos te toca el orgullo ese haber descendido que decís, porque arrancas con, si se quiere, bien, pero bueno, te toca descender. ¿Imaginaste todo lo que te iba a pasar con Central Córdoba, esos dos ascensos, terribles campañas, vueltas olímpicas, finalista de Copa Argentina, jugar Superliga después de 40, casi 50 años? Nunca, nunca, nunca. Jugaron dos partidos y ellos dos partidos jugaron, dos de esos famosos nacionales que, pero bueno, está bien, les sirvió y pudieron jugar. No, 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 uno cuando va en un pro, cuando arranca un proyecto, cuando se sienta y le da la posibilidad de trabajar, siempre digo a veces que el hecho de haber perdido cinco finales me hizo aprender que lo importante no es la final en sí, sino el camino recorrido para llegar a la final. Que por ahí uno no lo ve, no lo siente, porque la amargura de perder, y yo ya iba por la quinta, y por ahí uno no le da el valor al primer día, que siempre digo lo mismo, o sea, estoy hablando estoy haciendo muchos vivos, y siempre dice lo mismo, pero es que es mi vida y es lo que siento, o sea, cuando Claro. te dan la posibilidad de armar un equipo, está la hoja en blanco y tenés que armar en tu cabeza un equipo con la billetera que te dan, que generalmente nunca fue la mejor de las que pude manejar, y empezar a elegir el 1, el 3, el 10, el 8, el 9, y de dónde viene, y terminar jugando el último partido. Después te toca ganar o perder la final. A mí me tocó perder dos por penales y me tocó ganar una por penal, pero creo que hay que quedarse con el camino, con todas las decisiones que vos tomaste del primer día hasta jugar la final. Muchas veces no depende de uno, entonces por ahí en este fútbol tan resultadista y tan exitista, a veces no se acuerda nadie de quién fue el segundo, porque yo no me acuerdo a quién le ganó la Boca por penales, yo le gano por penales Boca a la final de Libertadores, y te juro por Dios que no me acuerdo qué equipo brasileño era, ¿me entendés? Y bueno, y pasa eso, pasa. No sé si era brasileño, creo que uno sí y otro no, ¿viste? Palmeiras, Palmeiras. ¿Me entendés? Entonces, el técnico del Palmeiras no se acuerda nadie quién era y seguramente hizo el mismo recorrido que Bianchi, sino que bueno, en 12 metros está jugando el prestigio. Recién hablado del camino, me gustaría quedarme también con un gesto que tuviste en el final de esa Copa Argentina. Besaste la medalla de plata y fue toda una enseñanza para
para el mundo futbolero, ¿no? Besar la medalla del segundo puesto. ¿Por qué hiciste Y eso? vos sabés que a mí me llena de orgullo por mis hijos, por mi familia, por la gente que me quiere, porque lo hice, porque vos fíjate que la foto está tomada de lejos, la foto. No es que uno besó la medalla porque había un montón de fotógrafos al lado como para vender humo. Yo beso la medalla porque tengo un pasado de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de muchas horas y viajes de estar lejos de los seres queridos en búsqueda de algo bueno. Y llegar hasta ahí y ganar la medalla de plata, porque así lo tomamos nosotros, no tiene precio para mí. Capaz que otra vez, ¿cuándo lo voy a poder hacerlo? Siempre lo voy a intentar, pero yo sé que estas cosas. Entonces, cuando uno mira para atrás y ve lo que costó, yo lo quise ganar el partido, y es más, el 3-0 no fue lo que se vio en el juego. El primer tiempo teníamos que haber ganado nosotros, porque erramos dos y no los cobró un penal muy claro, y la jerarquía de River te hace que en dos llegadas te hacen el gol. O sea que eso después es una cuestión futbolística que fue así, pero Gustavo Colioni tiene una historia de laburo, de viaje, de ausencia, y no, ¿cómo no la voy a ver esa? Quizá esa cuenta pendiente haya sido, con Central Córdoba te hablo, haya sido ganarle a River o a Boca. Ese partido con River, ¿viste? Ese partido con River, la final con River, yo creo que no es una cuenta pendiente, sino que uno veía la consecuencia de ese logro. Bueno, ya si juegas Libertadores con Central Córdoba de Santiago en su primera incursión en primera, ya sería casi, casi mágico. Te hacen una Y estatua. claro, y bueno, creo que por ahí pasó que no, River no estaba en su mejor momento en ese momento, sino que bueno, cuando se pone en ventaja River es el mejor equipo de América para mí en ese momento. Y con ventaja de un gol, creo que es más difícil. Pero bueno, lo he visto el partido un par de veces y estoy convencido de que encima nosotros, individualmente algunos muchachos no jugaron como lo venían jugando. Y eso lo sé, lo sabemos nosotros como cuerpo técnico nada más. Pero bueno, uno hace un análisis y decide a ver qué equipo jugó contra River. Y bueno, el equipo este que se armó en 15 días, 20 días. Rodríguez hacía 2 años que no jugaba. El chico este Salomón, el 2, había jugado la primera fecha contra nosotros, pero en la cuarta de Boca. En la cuarta de AFA. Y estaba jugando en la final con River. Mael Kiley hacía 5 o 6 meses que no jugaba. Yacaré, 8. Achugaray no alcanzó a jugar en Ñuble. Herrera fue una apuesta nuestra del ascenso. Y te puedo ir nombrando. Nani, 21 años. Venía de pelear el descenso ahí en Belgrano y tiene 21 años, que después fue a la selección. O sea, se armó un equipo con un montón de buenos jugadores, pero algunos, no, algunos sin jerarquía todavía, otros sin continuidad, otros fresquitos como Salomón, que de jugar en la cuarta de AFA de Boca contra nosotros 3 meses antes estaba puesto de titular para jugar la final con River. O sea, fue muy, muy bueno en cuanto a la elección, al armado, a la forma de jugar el partido y a la forma de llegar a la Copa Argentina. Nosotros en Copa Argentina debe ser histórico que llegamos sin patear penal. Nunca un equipo ganó todos los partidos en 90 minutos. Entonces, yo hubiera preferido que el resultado fuera otro, que lo pudiéramos pelear un poco más el juego, como el segundo tiempo, como el primero. Pero bueno, cuando River se te pone en ventaja, se hace más difícil porque vos das 3 pasos hacia adelante. Y River con algunos espacios te lastima. Y bueno, estamos hablando, como te dije, del mejor equipo de América en ese momento, porque la final con el Flamengo quedó clarito que River era mejor que el Flamengo. Y me quedo con dos cosas que decís para rescatar. Llegar a la final primero con Central Córdoba de Santiago del Estero, que hacía meses que estaba jugando en la segunda división y hacía un poquito más de un año que estaba en Federal A. Y también el hecho en sí de llegar a la final con lo que le cuesta a todos los equipos del fútbol argentino, le cuenta tanto a Boca, San Lorenzo, que han quedado afuera con el equipo del ascenso inclusive. Vos llegaste con Central Córdoba, todo un logro. Hablando justamente de San Lorenzo, el partido que quizá más disfrutaste de Superliga fue esa tarde de cuarteto en el nuevo gasómetro. He disfrutado mucho porque, viste, uno que es futbolero y no me quiero olvidar de la tarde de gimnasia cuando
cuando hablamos con Diego antes del partido, que para no estar saludándolo antes del piti, que todos lo saludan antes del partido y se llena de cámara, y bueno, no, yo no quería desenfocarme ni desenfocarme ni a mi hijo, entonces pedimos que lo atendiera antes, así que antes del partido estuvimos con él, después salió en todas las redes cuando le mostraba yo la foto de cuando yo había jugado con él un partido, la despedida de Valencia, que bueno, es mi ídolo. Y de mostrarle una foto cuando yo me había. La verdad es que estaba fresco, estaba lindo él, estaba lindo para hablar. Ese día también lo disfruté mucho. A la semana siguiente me toca jugar con River, con esta, por la final de Copa Argentina. Así que lo de San Lorenzo fue muy bueno, sí, porque habíamos entrenado mucho. La transferencia del trabajo fue perfecta. Y con River nos iba a pasar a pasar. Trabajado muy bien y estábamos transfiriendo bien el trabajo de 11 contra 11, atacando despacio, porque ya River no era el mismo de la Copa Argentina, porque ya no estaba Palacio. Entonces Gallardo sacó un central y puso un volante más, los abrió a Montiel y a Cascos y hizo 3-5-2. Entonces estábamos bien, porque estábamos planificado atacar la línea de 3 de River, atacar los espacios. Y bueno, le expulsaron uno a River y fue lo peor que nos pasó. Porque nos dio la chance de ser nosotros los protagonistas y no estábamos preparados para eso. Por eso que por ahí, cuando yo dije, y alguna gente no entendió y después sí, cuando dije, estábamos preparados para ser inquilino y no dueño. Y bueno, y eso era, así era el partido, estábamos bien, iban 25 minutos y estábamos bien porque estábamos atacando el espacio, 11 contra 11, River queriendo atacar. Cuando River se queda con un hombre menos, ¿qué hace? En vez de hacer 3 atrás, hace 4. Se mete un poco atrás y me da un poco la pelota y nosotros no estábamos preparados para ser protagonistas en el Monumental desde ese lugar, Exacto. ¿no? Ser protagonistas de lo que habíamos trabajado, que era hacer estructura, presionarlo y salir rápido. Pero bueno, son anécdotas que o enseñanzas que me ha dejado la Superliga, ¿no? Sapo, ¿cómo es codearse con los grandes? Estar ahí con las grandes figuras nacionales, internacionales, de gran recorrido por el mundo. ¿Cómo es codearse? ¿Cómo hace un tipo como vos que viene bien de abajo, que le hizo bien de abajo y que fue de a poco escalando y encontrando esa gloria? ¿Cómo es la experiencia? Y bueno, es de un disfrute, porque a veces te da ganas de pedir la camiseta a alguno, ¿viste? De decir, no, no se la puedo pedir, porque bueno, estoy en un lugar. Te lo digo con toda humildad esto, porque bueno, sé que me han venido a saludar muchachos que no los conozco, en el caso de Fornica, Martín Rodríguez, Luchetti. También ellos veían en mi figura un tipo de lucha y así, te felicito, Sapo, por todo. Muchos jugadores me han saludado y me han felicitado sin conocerme. Entonces eso también me ha gustado que he visto que porque son jugadores de primera, pero no dejan de ser tipos normales, humildes, que les gusta identificarse con gente como uno que va por un camino de lucha y de sacrificio y de aprender siempre. Ha sido Superliga para mí, ha sido un disfrute domingo a domingo, obviamente, con los enojos del resultado, con los enojos con algún árbitro, con algún jugador, no con el buen sentido, de vivir el partido intensamente como vivo la vida. Pero de ponerme a mirar algún movimiento de Maxi Rodríguez, por ejemplo, que bien, me impresionó por decir ese pibito Sarmiento que tiene 16 años de estudiante de La Plata. Sí. Lo vi a 10 metros en la Copa Argentina y me llamó la atención. Lo gambete, la fortaleza que tiene en el tren inferior de ese pibe, y tiene 16 años y juega en primer y los complicó un poquito ahí. Y bueno, y ver la velocidad de la pelota, ver el control inducido de los pases, ver todo lo que se ve en primera división, que en otra categoría es difícil de observar. El jugador que la hace en otra categoría, o se está yendo de la categoría o está volviendo ya después de tanto ahí en primera. Pero sí pude apreciar la jerarquía individual y bueno, y cómo jugadores como San, en un partido donde nosotros estábamos transfiriendo perfectamente lo que habíamos trabajado y estaba para ganar, en una jugada de otro partido mete un taco y nos deja, lo dejó al pibe Tuki, ¿no? ¿Cómo es? El jugador de la derecha, que juega en River y en Estudiantes.
y nos hace el gol. Entonces voy a decir, puta, qué bien que estábamos jugando, pero por ahí uno no cuenta con la jerarquía del rival. Y en primera te pasa eso, que te parece a vos que lo tenés contra la cuerda al rival, y el rival encuentra tres pases en una transición de tres jugadores de mucha experiencia que no le están saliendo la cosa. Bueno, Pablo Máximo me dice Suki. Sí, ese creo que es Sí, Suki. me parece que es Carlos Aoki. Carlos Aoki. Aoki, Ahí va. Aoki, Aoki, que este día no jugó la rata, el Laucha, no jugó y jugó él. Entonces, me ha pasado, viste, que voy a decir, puta, lo teníamos ganado el partido, lo teníamos contra las cuerdas. Y un jugador en un arresto individual o en una genialidad, te deja a vos sin nada cuando después, cuando vos ves el partido con tu cuerpo técnico y dices, mira, hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto. Lo que no estaba en los planes era la jerarquía del tipo este. Bueno, en primera se paga mucho más que en otra categoría eso. Sapito, ahí entre los que van comentando se conecta obviamente mucha gente, muchos simpatizantes de Central Córdoba, agradeciéndote, tratándote de prócer y nada más, y nada más ni nada menos. Entre ellos también Víctor Beraldi. Te iba a decirte, Víctor, ahí Sí, te crack. mando un abrazo grande. Víctor es crack. Yo lo tuve en inferiores de talleres en la pensión. Y se renega un poco en la pensión también el negro en el cole. Pero jugador para un jugador de primera división siempre lo fue, por una cuestión de agresividad. Para ustedes lo han disfrutado de juego, después incluso hasta de tres jugaba con nosotros. O sea, en los 86 de talleres que él debe saber que juega el Tungui, que juega en la selección, juega Rinaldo, Luesbor, él, un crack, el Víctor es un crack. Y ahí, fíjate que por donde él anduvo, en Central lo quiere todo el mundo. Y en San Martín vi el otro día, pasaron el video cuando atajó el penal y hizo el gol, o sea, es un sabandija ese negro. Hablando justamente de Central Córdoba, para cerrar con Central Córdoba, ¿por qué te vas del ferroviario, Sapito? Bueno, pasó algo que no digo inesperado, pero bueno, creo que los resultados venían ahí, no eran resultados tan malos porque el equipo, el 70% estuvo fuera de la zona de permanencia, cosa que es muy difícil de lograr cuando vos recién ascendés, y el equipo estuvo el 70% del torneo afuera de la zona de permanencia, entonces eso está bueno y no es fácil. Perdimos con Boca, con River y con Independiente en la segunda etapa, que voy a decir, bueno, más allá de que Independiente no estaba bien, nos pintó la cara, nosotros con nosotros no jugamos bien. El equipo no venía bien. Entonces con Newell, yo ya sabía que era un partido bisagra para nosotros como cuerpo técnico. Y el equipo hizo, no sé si el mejor partido, pero uno de los mejores partidos de la OCA. Las que no pudo sacar el arquero le pegaron en la cara, dos. Entonces, y hablando de la jerarquía individual, en un minuto Newell's lo hace dos goles. Y perdemos un partido que en el desarrollo el equipo nuestro, mi equipo me había entregado desde la cancha el mensaje hacia mí, Sapo, lo vamos a tirar cabeza, estamos con vos, porque así fue. El resultado no, y bueno, por ahí el dirigente vio el resultado nomás y se sintió incómodo. Porque se vio por primera vez en 8 fechas en zona de permanencia y por ahí habrá tomado alguna decisión, pero bueno, yo tengo la mejor con la dirigencia, con el presidente, con un maestro, una persona excelente, muy, muy culta, muy pulcra, muy limpia. Eso no quita que por ahí se pueda equivocar en alguna decisión deportiva, porque bueno, de fútbol no es que sabe, él sabe de otras cuestiones más que de fútbol. Pero bueno, me pasó eso y le dimos la mano, le hablamos con los jugadores y bueno, nos tocó venirnos, pero es que ha quedado un sello en mi carrera, en mi corazón de Central, para mí, para toda la vida. ¿Taller fue tu primer amor, tu primera novia, Sapito? Hasta que fue mi casa. Entonces, viste, cuando es tu casa, es tu casa. Yo vivía allá abajo en la tribuna 15 años. Entonces me tocó hacer mi infancia ahí todo el día, vivir ahí con ese taller y glorioso. Entonces creo que eso es lo que fue, no fue mi primera novia, fue mi casa. Y después, cuando yo digo que mi casa, después todo lo demás que uno pueda pensar, pasó de estar ahí, de vivir
vivir el día a día del Valencia, que fue el mejor jugador que vi en mi vida, de todos los grandes, los ídolos que pasaron. Después me toca trabajar en inferior y ahí, como te decía, con Víctor, con todo, con el López, el Negro López, que juega de central también, Rodrigo, que también lo tuve en Racing, que es el Y lo cuarto. tuvimos acá también, Adelia María. Sí. Así que, bueno, armando toda esa pensión, entonces, todo eso que hicimos ahí, que fue algo único, que no duró tanto, pero si duraba más tiempo de lo de taller iba a ser muy bueno a nivel de elección de jugadores y trabajo. Así que, bueno, sí, te digo que fue mi primera casa, por eso que pasa a ser tan importante en mi vida, ¿no? Donde también debutaste en primera, como jugador, me refiero. Sí, jugué dos o tres partidos amistosos. Oficialmente yo en taller era el que jugó en taller oficialmente, fue mi primo que ídolo ahí de estudiante, el de Sergio Daniel, que bueno, Sergio. que habló con él ayer y que también hemos trabajado juntos. Él siempre veía con buenos ojos la posibilidad de ir a dirigir estudiantes, creo que estuvo cerca, bueno, pero nunca, nunca se le pudo dar. Y después de tu paso ese por Taller como jugador, elegís irte al exterior, una experiencia en el exterior. Pero estamos hablando para que contextualice la gente. Te vas al exterior en la década del 80, que no es como ahora cuando un jugador dice, me voy a jugar afuera y tiene una y mil oportunidades, aparte el jugador No, argentino es no, o muy sea, querido. a mí me pasó algo que con el tiempo yo no pude asumir nunca la posibilidad, nunca pude asumir que no pude ser lo que todo el mundo decía que yo iba a ser como jugador. Porque bueno, yo la cancha del estadio se llenaba una hora antes para irme a jugar a mí, porque lo digo con tranquilidad porque al final no fue lo que todo el mundo pensaba. ¿Me entendés? Donde Talleres iba con la inferior tenía que ir yo porque era por una cuestión contractual, si tenía que ir yo para que la gente se acerque a la cancha y bueno, y esta intención de ponerme las hormonas que me ponían para poder ser un poco más alto, y porque en ese momento había un club de Francia que quería que yo vaya y que los dirigentes, pero era pendejito. Entonces, todo eso que se generó con lo que yo iba a ser y al final no lo fui. No lo terminé, dije. Entonces prefería irme a buscar suerte en el extranjero porque por ahí bancarte, ¿qué te pasó a vos? ¿Por qué no jugaste? Si vos. Y todos mis compañeros que la rompían llegaron, algunos y otros no, pero bueno, otro día los juntamos en un asado con todos los compañeros de la inferior y me decían, Sapo, nunca entendimos por qué a vos no te tocó. Me hizo bien que me diga eso porque necesitaba, me dijo, pero también nunca entendimos por qué a uno te tocó, porque cuando bajábamos a entrenar con la primera bola rompía y jugamos casi todo. Pedro Ramos me decía yo eso. Pedro Ramos es el papá del chico que fue de Boca a Barcelona. Ramos Mingo. Claro, el padre de él jugaba conmigo en la inferior de Talleres. Y él el que me decía, así que. Entonces, si uno elegía irse, ¿viste? Yo estuve en Perú, no la pasé bien al principio, me cagué de hambre, hasta que pude conseguir un club que se llama San Agustín, que el técnico de ese club era el técnico de que lo mandó a marcar a Maradona ahí en la selección peruana, Roberto Chales. Después estuve en la segunda de Chile. O sea, buscando no estar, ¿entendés? Pelearla por otro lado para decir, bueno. Y después, como entrenador, sin buscarlo prácticamente, la vida o el fútbol me regala un poquito todo lo que por ahí no me lo pudo dar como jugador, si bien jugué en la primera de Perú, en la segunda de Chile, jugué en la Liga Río Cuarto, que vos sabés, en Cabrera, jugué en todas las ligas de Córdoba, pero parece que lo que pintaba era para mucho más, pero bueno, si querés hacer reír a Dios, contale tus planes, dice Facundo Cabral, antes de morir acá en el Quality, que los voy a ver. Un trotamundo también por Córdoba. Anduviste por todos los torneos regionales, Matienzo de Montegüey, Atlético Río Tercero, Las Palmas, Bella Vista. Y bueno, y también como decías, en Independiente Dolores de Cabrera. Me imagino que una y mil historias, una y mil experiencias ahí en esos torneos regionales donde se ve lo amateur del fútbol. Claro, y lo amateur, bueno, y el fútbol a veces, lo amateur es una frase, y si no decir, bueno, el fútbol en estado puro, porque cuando uno me ha tocado dirigir Superliga y por ahí está un poco más matizado todo,
y por ahí vos vas a un partido de Dolores con un equipo de Tancacha o de Gijena, pues hay un negro ahí que nunca quiso irse al de la ciudad y la rompe y te hace cada cosa que no viste nunca en tu vida. Entonces, ese es el fútbol en estado puro. Bueno, y después está el otro fútbol que es el más profesional, el más competitivo, pero bueno, por suerte la vivía toda, anduve por todos lados y estoy seguro que todas esas cuestiones que uno hay, que el disco duro de uno o el inconsciente va recopilando y va guardando, ¿me entiendes? Va guardando cosas uno y por ahí le han ayudado en mi carrera de entrenador para tomar alguna decisión, para salir de algún problema, para elegir, para ver qué le pasa a este o qué le pasa al otro, ¿me entiendes? Yo creo que el recorrido este que la vida me dio de andar por lugares inhóspitos, como jugador y como entrenador, seguramente me ha enriquecido. Zapito, como entrenador también arrancaste bien de abajo, ahí en Racing. Sí, ese fue por eso te digo, yo vocacionalmente soy un entrenador de inferiores. Vocacionalmente hacía lo que hacía cuando elegía jugadores, como cuando lo trajimos al negro, a Everal y trajimos a Rodrigo, el arquero Marín era el arquero, ¿cómo es? El arquero 84 también era. De la categoría de Rodrigo, el arquero. Que trajo en Atenas, un crack, que dice un crack. Bueno, entonces vocacionalmente soy eso, y bueno, voy a Racing, era el coordinador de Racing, salgo campeón de la local con Racing, y Petrone me dice, Sapo, pone todos los pibes, este torneo vamos a ver si para poder vender alguno, soy el técnico, así que saliste campeón, pone todos los pibes. Bueno, arranco y pongo todos los pibes para apoyarlo y los encuentro jugando a la final para ascender. Ganamos, 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 ganamos. Y bueno, todos pibes de 20 años. Y ahí arranco y después ya no nunca más bajo a trabajar con inferiores y me voy a Salta. Pero fue así que se me dio porque bueno, Mario Ballarino me dio una mano ahí porque él estaba trabajando al lado de Petrone. Y me dice, lo pongamos al Sapo, el técnico. Bueno, entonces voy con todos los chicos de verdad, ¿no? Eran los que habían jugado en la cuarta de AFA. Y armamos un equipo importante, rápido, con mucha frescura, y bueno, y perdemos la final después de patear 14 penales con San Martín Tucumán. Y así fue, esa fue mi primera experiencia como entrenador. Bueno, después uno arrancó y fue y fue, y bueno, jugué 5 finales más. Le contestamos a Facundo Q que sí, confirmado, el Zapito tuvo un pasado en Independiente Dolores de General Cabrera y ahí nos comenta Rubén Railón que Bardín era el arquero que Jardín, estuvo un en Talleres crack, con vos. un También quedó en la crack. historia acá de Atenas con un Sí, ascenso. un ascenso. Hablando de que empezaste bien de abajo, te tocó estar en grandes del interior, Zapito, Gimnasia de Mendoza, Juventud Antoniana, Central Norte, equipos muy grandes del interior. ¿Se sabía Racing de manejar Córdoba. esa Racing de Córdoba, bueno, Talleres? ¿Se sabía manejar esa presión en un equipo así grande? Pasa que la nota lo hago naturalmente, esto, ¿entendés? O sea, el estrés competitivo lo tenés que entrenar todos los días. O sea, no pasa por mi cabeza decir, bueno, esta semana vamos a entrenar menos, o vamos a ir despacio, o sea, el mismo estrés competitivo que debe tener que el entrenador por lo que pasa, es lo que debe transmitir al jugador. El estrés competitivo no significa nerviosismo, nada, sino tener hacer entrenamiento con muchísima intensidad, estar encima, sin relajo, controlando todo. Entonces, sí es bravo, hay equipos que ante la adversidad se pone difícil, pero bueno, me crié abajo una cancha. Entonces, hay cuestiones que para otros son un problema y para mí, normal, una solución. Porque, qué sé, hay cuestiones que yo cuando estaba en taller era chico y lo veía a la Bruna que se hablaba con mi vieja, que mi vieja le arreglaba un poco la pincha, después vino algo Pedernera, vos sos muy joven, pero Pedernera fue un prócer y veía cómo hablaba con los jugadores, yo iba un día, una hora antes para hablar con algunos si había algún problema, y lo caminaba y hablaba, y después vino Zapo. O sea, he vivido tantas cosas de chico que
Estoy seguro que eso está guardado en algún lugar donde me han hecho fácil lo que para otro es un poco más difícil, creo yo. Y en el medio de ese recorrido, como de este, contame esa locura de pasar en una temporada de el sur del país, el fin del mundo, en Brou de Madrid, allá por el 2014, a irse al calor intenso de Sportivo Patria, allá en Formosa. ¿Cómo fue esa locura? Que hizo en una temporada, pero o sea, te la hago más corta, en 15 días, porque claro, voy a Madrid para. No venía bien Madrid, me acuerdo. Entonces, me da una mano el presidente de Santa Marina, que yo había jugado la final con Sportivo, y voy a Madrid, y bueno, el equipo lo levantamos y lo ponemos, y perdemos con Tiro Federal en semifinal. Pero cuando fui estaba muy mal, era un equipo de jugadores de experiencia, viste, pero lento, que para mí me costaba, a mí que soy un loco de la intensidad, de la velocidad, viste, y bueno, lo acomodamos. Y bueno, termina el torneo y no sé qué problema había con el gobierno ahí, que no conseguían la plata. Y después viene el torneo de los cinco ascensos, de los ascensos. Entonces me contrata Patria. A los 2 meses voy a Patria. O sea, llegar a armar un equipo en Patria, llegar a una final, creo que es más difícil que. Bueno, y ahí voy a Patria, el calor increíble, increíble. Y bueno, y empezamos a elegir jugadores de vuelta. Hay que cinco en esta pieza, dos en esta pieza. ¿Viste? En otro lado, si no van a un departamento, no van, ¿viste? Porque está bien. Pero en Formosa te tenés que acomodar a lo que hay, y bueno, y armamos un equipo y perdemos la final para ascender con Atlético Paraná. La verdad que diferente contexto, en Brown de Madrid por ahí entrenamos en la playa cuando estaba dura, porque no había, en ese momento en Madrid no había dos espacios verdes, las dos canchas, la cancha de Deportivo Madrid y la de Brown. Lo demás es todo tosca, todo piedra, entonces no es fácil. Entonces íbamos a la playa cuando la marea estaba baja, la arenita estaba dura y ahí trabajamos. Cuando se llenaba de pozo, un poco más allá, ¿me entendés? O sea, no ha sido fácil, no ha sido fácil. ¿Es en serio que se explotaban que reventaban los gorriones con el calor? Sí, lo dije primero en Patria, pero después una vez ahí en paso a paso me preguntaron de Santiago, porque bueno. Digo, sí, le digo, acá a las 4, de 4, 4 y 20 explotan los gorriones en los árboles, voy el plumerío y no, no pasa nada, están explotando los gorriones, le digo. Te hago dos cortitas que pregunto a los seguidores. Te comento que también estamos en simultáneo por YouTube. Te hago dos cortitas, dos ida y vuelta. La primera, Luciano Oroná, pregunta de qué cuadro sos hincha. Y la segunda, la anécdota que le contarías a tus familiares en la final contra River. La anécdota es muy buena porque no está vinculada conmigo, está vinculada con mi hijo, que le infló el pecho por mí. ¿Viste? Estaba mi hijo ahí en la cancha y obviamente con la ilusión de gente de ver a todos los estrellas de River de cerca, así que se saca fotos con uno, con otro. Y se quiere sacar una foto con Gallardo, ¿viste? Y Marcelo, obviamente, no lo conoce, porque un humano no, mucha bola no le da, porque está bien. Entonces le dice: yo soy el hijo del sapo, Marcelo. Bueno, entonces se saca la foto y cuando se va yendo, hace como 15 metros, Franco se llama mi hijo. Y Gallardo le dice: pibe, pibe. Entonces mi hijo se da vuelta y entonces le dice: tu papá es un muy buen técnico. Eso nomás le dijo. Este otro, imagínate la emoción, porque. Si quería le decía, si no quería no le decía, y ya se habían despegado y cada uno iba caminando para distintos lados. Y Marcelo se da vuelta y le pega el grito y le pregunta: ¿qué pasa? Tu papá es muy buen técnico, le dije a mi hijo. Entonces fue muy bueno porque se lo dijo a él, no me lo dijo a mí, y como hijo seguramente se habrá sentido muy contento. Y me imagino que a vos también te tocó un poquito el corazón que cuando te Sí, lo contó. totalmente, totalmente, totalmente. Sapito, tu salto después de Deportivo Patria, seguimos un poquito con eso.
Te vas a Santa Marina de Tandil y ahí en 2015 perdés una final con el Patronato de Iván Delfino. Por penales. 3-1 en Tandil y 2-0 allá. Sí, mira lo que te decía recién. Con Iván Delfino después jugó la final con Sarmiento. O sea, estaba el mismo técnico y el mismo árbitro, que era Espinosa. Pero en Santa Marina yo había perdido otra final antes, que de Federal A para ascender a primera en el último minuto. Por eso me han pasado todas. En el último minuto, un penal dudoso que le cobran a Sportivo y hace el gol a Arostegui y terminó el partido y ascendió a Sportivo. Porque, bueno, íbamos ganando 1-0, creo, y el empate le favorecía a ellos, no sé qué, íbamos ganando 1-0 gol de Román Estrada. Y bueno, un penal ahí, viste, que bueno, que no fue, que De los y famosos por eso te penales digo. de Federal. Claro, viste, entonces me tocó que la moneda cayó para el otro lado, ¿está bien? Y con Santa Marina también. Después voy, por eso en Santa Marina es un club que quiero mucho, que dirigí más de 100 partidos y que jugué dos finales. Y las dos las perdí. Una en un penal sobre la hora y otra por penales contra el Patronato. Creo que Patronato nos superó un poquito. Creo que en los 180 minutos Patronato hizo mejor las cosas. Pero viste, este es fútbol. Nosotros, ahora que estamos viendo los partidos, cada vez que vemos la final de Argentina-Alemania te quiere matar, porque realmente jugamos mejor que Alemania. Y bueno, y en una jugada, dos errores seguidos, te quedaste sin la Copa del Mundo. Y Argentina jugó mejor que Alemania. Ferro Sapito fue una mala decisión, una mala experiencia. Ferro fue un salto para mí de decir, bueno, voy a dirigir en Capital Federal. Voy a dirigir un equipo de primera que está en B Nacional, porque Ferro está en el medio de los 100 barrios porteños. O sea, todo el mundo con tal pedo va a ver Ferro. La plantilla de Ferro, cuando pierde tres partidas, hay 800 técnicos. Iba a la fecha 14, íbamos primero nosotros. Con un equipo diferente al que estaban acostumbrados a ver. Yo tengo una manera bien vertical, bien de presionar, más que todo en el ascenso. Fecha 14 íbamos primero. Y de la fecha 14 a la 22 empatamos 8 partidos seguidos. Empatamos 8 partidos seguidos. Los primeros 4 o 5 partidos por ahí no los merecimos empatar, merecimos ganar y después el equipo. Y perdimos con Madrid en el último partido, perdemos mal, perdemos 3 a 1 jugando muy mal. Y bueno, creo que ahí el dirigente, pero cuando yo me voy de Ferro el equipo estaba cuarto, faltando un torneo por jugar. Y por reforzarse, así que bueno, pues seguramente me lo dicen constantemente, porque tengo mucha gente amiga en Ferro, fue la decisión más equivocada que tomaron en estos últimos 16 años que están en el ascenso, porque bueno, después pasa, viste, ven cómo me va a mí, si mira lo que pasó, para qué lo dejamos ahí, pero bueno, creo que fue una buena decisión porque pude vivir en Buenos Aires, dirigir en Buenos Aires, un equipo de Capital Federal, y después bueno. Los resultados, uno puede elegir la forma de trabajar, la intensidad, la metodología. Después los resultados, bueno, los puede manejar. Y a veces mereces más y te vas con menos, y a veces mereces poco y los resultados te acompañan. Creo que nosotros merecimos mucho más de lo que nos llevábamos con Ferro, pero bueno, fue muy, muy triste porque el grupo lo teníamos, lo tenía el grupo conmigo, se tiraban de cabeza. Bueno, el último partido jugó muy mal. El último partido jugó muy mal y por ahí el dirigente tomó la decisión porque Madrid, el equipo no jugó bien. Y después ahí me voy a centrar, como te digo, a tratar de sacar 62 puntos para salvar si sacamos 60. ¿Qué vas? Habla un poquito de la paciencia y la diferencia de contraste. No te tuvieron paciencia en Ferro y Es que es sí la difícil, tuvieron Ferro. en La gente claro. de Ferro, el hincha de Ferro todavía cree que juega Cañete, Croco, ¿viste? Hace 17 años que está en la B Nacional, un club grande, ¿entendés? Entonces no tiene la que decimos la paciencia de decir, bueno, vamos a poner, ojalá le vaya bien al Gordo, Gordon, porque es un excelente tipo y está poniendo algunos pibes. La gente tiene que saber que si va a esperar un proceso son 2 años mínimo. Y bueno, el hincha, viste, ve que Vélez está, que asciende, que el otro asciende. No, se quedan con la etapa de la gloriosa etapa de Grigol. Entonces por ahí el hincha y no tiene esa paciencia o que debería tener en aguantar los procesos.
De paso, te comento que Néstor Chiqui Villalba te manda saludos, está conectado, el técnico actual de Toro Club Sí, de un Coronel amigo. Moldes. Sí, un amigo. Un amigo. Paciencia también te tuvieron en la infancia, Sapito, entrar a la adolescencia con ese famoso estiramiento, ¿no? Pásate por Me mil y hacían. una. Sí, me colgaban. ¿Qué te cuento cada cosa? En la mesa de masaje así me agarraban uno de la cabeza y uno de los pies y me estiraban. En la otra mesa, en la otra que están todas las maderas así para hacer abdominales, me colgaban y me tenían las horas ahí colgando con las pesas en los pies. ¿Viste? Método de hace 40 años, ¿no? De hace 30 y pico de años, decir, bueno, ¿cómo hacemos para que este sea más alto? Porque, bueno, decían que, bueno, que era un jugador diferente, pero bueno, por lo visto no tuvo mucho resultado, no tuvo, pero bueno, todas estas cosas, que después ir a un médico para que me vean de dónde estaba el problema, óseo, que esto, que el otro, para meterme hormonas de crecimiento. Y bueno, porque bueno, veían en mí lo que no sería. Por eso digo que no lo pude asumir yo eso, porque iba a la escuela, iba a la televisión, salía en los diarios, me hacían reportajes de la revista de Buenos Aires y tenía 12 años, 13 años, porque veían en mí algo que nunca pasó. Capaz que en este momento los métodos que le hicieron con Lionel son diferentes, mejores, peores, pero bueno, es lo que viví. Eso te iba a decir, fuiste un adelantado en cuanto al tratamiento de Messi. Sí, Seguramente con más tecnología, con más medicina. seguramente, seguramente, pero bueno, me acuerdo que el doctor no quería poner la dosis que pedían, ¿viste? Porque el tipo quería cuidar su matrícula, ¿me entiendes? Porque poner algo externo al cuerpo de un pibe, y si se te va la mano, viste, queda. Y bueno, esto viene a colación de que hubo otro jugador que era de Almirante Brón, de Buenos Aires, que había jugado en Vélez, que tenía el mismo contextura física que yo. No quiero decir problema, porque para mí nunca fue un problema. Que tuvo problemas porque se le fue la mano y tuvo algunos problemitas importantes en su físico, ¿no? Che, Sapito, ¿y resultó de alguna manera ese tratamiento, ese spray que te hacían, aunque sea un centímetro que creciste? No, no lo sé, nunca lo voy a saber porque viste, estaba la medida ahí y viste cómo se mide, la edad. Yo tenía un año y pico en el crecimiento óseo que igual era que estaba para atrás. Seguramente no se dio mucho resultado, qué sé yo, pero bueno, pasó a una neta, pero sí, era un profesional el tipo, me acuerdo bien cómo se llamaba el doctor, todo, pero bueno, un genio. Pero bueno, el tipo cuidaba su matrícula también. Sapito, me comentabas al inicio de la charla que mantenés videoconferencia, charla con otros colegas, con otros cuerpos técnicos, Sí. hablas de fútbol. ¿Ofertas del fútbol argentino? ¿Te ha llegado algún llamadito de algún club? Cuando recién rescindimos en Central, a las horas, nos llamó un club de primera y bueno, quedamos en seguir viendo cómo se, pero viste, ahora nadie toma riesgo, nadie quiere contratar o no, si primero no sabe para qué lo va a contratar, si para pedir el descenso, para salir campeón, porque no sabe qué se va a jugar. No sabe cuándo empieza, para qué va a contratar un técnico, si le va a pagar dos meses si está en pandemia, si le va a pagar 2 meses para que esté en su casa. O sea que tuvimos un acercamiento mínimo con mi representante, un equipo de primera división, pero bueno, ahora está todo parado, nadie sabe qué torneo va a jugar. Me imagino Estudiantes con la campaña que está haciendo, con lo bien que está jugando, porque me encanta la intensidad que tiene. Y suben dos equipos y no le toca Estudiante, sería una injusticia, porque realmente creo que dicen que van los dos primeros, o a lo mejor si hacen un cuadrangular entraría. O sea, me imagino ojalá que no.
¿Y en el exterior, Sapito, te gustaría tener una experiencia como técnico? Antes no, antes, hasta hace poco te digo, ¿no? Soy muy pegado a mi familia, me gusta ver. En Santiago estaba cómodo porque capaz que escucho otro tipo y siente un boludo que no quería ganar dólares o qué, o que no quería México. La verdad que el hecho de compartir con mi familia las vacaciones, como es, me reconforta y lo siento porque hace desde el 2006 que llego a mi casa y no desarmo la valija nunca, porque nunca me quedo más de un mes. Entonces, quisiera, ahora ya no, ahora ya sí estoy preparado como para decir, ya tengo la cabeza, así, bueno, me encantaría la posibilidad de ir y llevar nuestra experiencia, nuestra metodología, nuestra forma a un club, un equipo de extranjero, puede ser, hay dos o tres cosas, las hubo y las desechamos. Pero bueno, ahora ya no. Recién me decías un poco cuando jugaron la final de Copa Argentina, pusiste a Rodríguez que venía de 2 años de inactividad, trajiste a un chico de las inferiores de Boca, a Herrera le dijiste que se quedara, que lo iban a potenciar y que Sí. quizá lo puede, si hacía más goles lo compraba la Juventus. ¿Sos un Sí. tipo muy cercano al jugador? ¿Sos de hacerte amigo Sí. del jugador en el buen sentido hablando, ¿no? Nosotros como cuerpo técnico, ¿no? Yo, en el caso mío, somos un cuerpo técnico que intentamos, por lo menos lo hacemos desde que dirijo. Tenemos los tres componentes que debe tener, según mi óptica del cuerpo técnico, el componente táctico, técnico, estratégico, que lo trabajamos mucho con imágenes de los entrenamientos, pasándole una imagen al jugador para. No soy de dar mucha información ni volverme loco con estas cosas, pero en lo justo y la medida justa y necesaria creo que son válidas para explicarle a un jugador dos o tres conceptos, mírate acá, esto es lo que tenés que hacer, y desde el componente estratégico, te dije el componente físico, que mi equipo tiene que ser intenso, saben que tiene que presionar y que y el componente mental, para mí. Es básico y es fundamental en la misma medida que los otros dos. Entonces, desde que me inicié en esto de dirigir primera, hice un curso de capacitación de psicología deportiva lo terminé con Claudio Basalo, que ahora trabaja con nosotros. Y bueno, y creemos mucho en estas cuestiones de las conferencias individuales que hago con cada jugador en la pretemporada, que es cuando tengo más tiempo y elijo sentarme, tomar un mate, hablar de la vida y ver cómo le entramos. Después hay conferencias y interactuamos mi cuerpo técnico con el jugador. Tenemos un sistema de caja que le decimos que cada jugador tiene una cuenta privada donde nosotros como cuerpo técnico le bajamos a cada uno. Son capacidades asociadas al juego y análisis, ¿viste? Entonces, es algo que lo hemos hecho nosotros, con Claudio, obviamente, que es el que más. Entonces, cada jugador tiene una cuenta donde nosotros le bajamos, cuando nosotros queremos, la información desde lo físico, desde lo táctico y de lo mental. Por ejemplo, Mariano Martínez, o Mariano González, que fue el mejor jugador que dirigí, un crack. Y si le mandamos un WhatsApp, le decimos, Mariano, fíjate en tu caja que tiene algo, por decirte. Y en la caja le bajamos la medida que hizo en el entrenamiento, dice, mira, loco, no estás exigiéndote mucho, veníamos a hablar, o mejora esto, un video, estuviste bien en esto, o sea, con eso logramos un seguimiento más cercano con el jugador, pero cada uno tiene una cuenta privada que no la sabe únicamente él. Es un poquito para consolidar y para tener un registro que te queda para siempre. Pero más allá de eso, desde la entrevista individual del primer día que lo conozco hasta que se va, te puedo asegurar que el jugador vive una experiencia diferente, ni mejor ni peor, pero una experiencia diferente desde el cuerpo técnico nuestro, ¿no? Me hablaste de frustraciones, de viajes, de clubes, que te fuiste al exterior para escaparte de esa presión que sentiste por no llegar. Hoy en día, Sapito, ¿sos feliz en el ambiente del fútbol? Sí, vivo, ya. No me imagino en otro lugar.
O sea, ¿viste? O sea que, claro, la vida me regaló, digo, la posibilidad de que con muchas falencias y con muchas cosas que nos faltaron de vivir ahí abajo de la cancha, o sea, y después que la vida me regale poder dirigir primera, poder dirigir en la cancha de River, en la cancha de Vélez, dirigiendo fútbol, no. No le pido a Dios nunca cosas materiales, nunca le pido ganar un partido, nada, jamás. Pero lo que me está dando, no se lo puedo dejar de agradecer, pero bueno, soy feliz y disfruto mucho lo que me pasa. Antes de despedirte, Sapito, y agradecerte este contacto, me gustaría también agradecerte cuando te tocó durante el Mundial ser Sí, columnista estuvo nuestro, muy ser bueno. columnista en Al Toque Deportes. Hay una frase que dice que siempre la destaco, que la gratitud es la memoria del corazón. Para nosotros significa mucho en lo que es Al Toque Deportes. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que le agradezco la posibilidad de poder ayudarlo en algo. Y después, hace poco, las vi en las notas. Y la verdad que sorprendido de cómo, porque hay una realidad. Yo le bajaba a ustedes lo que pensaba, el concepto mío, y ustedes con toda su magia, la ponían con letras, así que realmente me sentí muy bien, y bueno, ojalá en el día de mañana podamos hacer algo, obviamente, estando Osvaldo de por medio, que es un prócer para mí, él sabe, es cada vez que el día, para el día del maestro y para el día del padre lo llamo siempre. Sapito, para despedirme, ¿podés hacer un podio de los mejores jugadores que dirigiste? Recién me adelantaste a De Mariano Mariano. González. ¿Podés hacer Sí. un podio? Pasa que, bueno, dirigí mucho el ascenso. Entonces, en el ascenso me encuentro con un Mariano González, me encuentro con un Cristian Zárate, jugadores de 30 y pico de años que son unos monstruos por ahí. Pero creo que Mariano, por lo que aprendí con él y por donde jugó, que es campeón con el Inter 1000 veces, dirigido por Mourinho. Medalla de oro con Bielsa en la selección argentina en el Juego Olímpico. Y haber tenido un ida y vuelta con él muy bueno, porque me tocó sacarlo del equipo de una, que después me cuente, él dice, hijo de puta, lo sacaste. Y después, que cuando le hagan un reportaje que él no sabe, que yo lo estoy escuchando, y me ponga a mí en el podio de sus entrenadores, cuando yo lo agarré al último de su carrera, creo que para mí no tiene precio. Tuve al Pitu González en su mejor expresión. Tuve César González, un central de Boca que tuve en Antoniana, que fue muy crack. Bueno, Telechea estaba dejando el fútbol y Santa Marina conmigo hace un montón de goles y vuelve a jugar a primera de nuevo. La verdad que me ha dado la posibilidad de conocer muy buenos jugadores, pero Mariano González está por encima del resto. Sapito, nuevamente, te agradezco muchísimo el contacto, la predisposición y bueno, espero que, ahí nos dice Ángel Loser que le mandes un feliz cumpleaños, así se muere feliz. Ángel Loza. Ángel Loser. Ángel Loza, feliz cumple, amigo. Pásenla lindo. En la medida que se pueda, no se llene de gente en la casa que no se puede. Sapito, muchísimas gracias por el contacto y bueno, esperemos verte nuevamente en el ambiente del fútbol, porque un tipo humilde como vos y bueno, con tanta capacidad que tenés, no puede estar afuera, no puede estar ajeno de esto. Bueno, gracias por la nota. Antes de irme, Popi Bracamonte, llegué tarde. Bueno, mandarle un abrazo. Amigo, gracias por la nota. La nota la hace grande el que pregunta y el que lleva la conversación. La verdad que son un buen enganche para hacer el reportaje. Me la llevaste para todos lados, con mucha altura, que la gente se sienta cómoda. Y